Conductora de Televisa llega en mal estado a su programa. De nuevo Televisa da de qué hablar, como ya es normal en esta empresa, sobre todo por algunos actores, pero esta vez fue un conductor quien dio de qué hablar, ya que se habría revelado que en el programa Hoy una conductora llegó en mal estado al programa más visto de las mañanas. Esta conductora habría sido ni más ni menos que Marta Figueroa, la presentadora que llegó con unas copas de más. Incluso se habría peleado con uno de sus compañeros que percibió su estado inconveniente. Algo que nadie esperaba, mucho menos de esta periodista, que se ve según tan profesional, pero esta vez sí se le fue la mano, ya que ni ella misma se podía controlar, sobre todo mostrándose indignada por el comentario que se le hizo, y es que no era para menos, ya que a lo lejos se le veía y de cerca el olor era inevitable. Desafortunadamente, el supuesto estado de Marta Figueroa impidió que las cosas salieran bien y provocó que el equipo de producción de Televisa tuviera problemas en la postproducción y tuvieran que editar el programa para que este no saliera al aire. Por si no ubicas a Marta Figueroa, es aquella periodista que habló sobre Erika Buenfil de manera descortés. Uno de los temas que causó revuelo en redes sociales fue la pelea entre Erika Buenfil y Pepillo Origel, incluyendo a Marta Figueroa, por un comentario que hizo sobre el hijo de la actriz Nicolás Buenfil. Y es que la periodista de espectáculos se habría referido al joven como el pequeño Cedillito, pues su padre es Ernesto Cedillo Jr. Sin embargo, nunca hubo una relación completamente cercana por parte del progenitor, lo que causó la molestia de la actriz. Según la actriz, ellos le dijeron Cedillito, algo que no le agradó, pues el hijo del expresidente de México no ha tenido mucha cercanía con su hijo y argumentó que es por eso que el niño no tiene el apellido de su padre y suena muy respectivo, casi burlándose de él. La reina de TikTok, quien incluso dijo que Marta Figueroa fue muy grosera. Tal parece que la polémica con Nicolás, hijo de Erika Buenfil, por fin terminó, y es que Marta Figueroa, quien también habló del menor en su programa de televisión Con Permiso, decidió hacer tregua, al igual que su compañero Juan José Origel, pero lejos de ofrecerle una disculpa a Erika, prefirió dársela al joven. Y es que, como todos saben, Juan José Origel ya le pidió disculpas a Erika Buenfil en el programa Hoy, las cuales fueron aceptadas, pero la gran ausente fue Marta Figueroa, ya que no se presentó en el matutino, lo que generó cientos de especulaciones en redes sociales. Eso sí, tiempo después decidió pedir disculpas, pero aún es inevitable recordar a la conductora que dijo algo sobre la reina de TikTok, la cual tiene miles de fans en la televisión y en las redes sociales.